El secreto que cambia vidas, aplícalo y mira los cambios en poco tiempo. ¿Alguna vez has deseado tener un secreto que pudiera cambiar tu vida rápidamente? Te contaré un método transformador que altera tu destino en cuestión de semanas. Hoy, compartiré contigo ese secreto que puedes aplicar para ver cambios sorprendentes en poco tiempo. A menudo escuchamos sobre secretos que prometen transformar nuestras vidas. Pero ¿qué pasaría si te dijera que un principio simple podría, de hecho, hacerte millonario? Este no es un truco cualquiera, es el poder del efecto compuesto. Un concepto revolucionario popularizado por Darren Hardy en su libro. En este video vamos a explorar cómo aplicar el efecto compuesto en tu vida diaria y observar cambios que no solo mejoran tus finanzas, sino toda tu existencia. Así que dale me gusta al video, suscríbete al canal e iniciamos al instante. El efecto compuesto se basa en la idea de que decisiones pequeñas y consistentes acumuladas con el tiempo conducen a resultados revolucionarios. No es la gran acción lo que define tu éxito. Sino las pequeñas acciones diarias que se suman a lo largo del tiempo. Piensa en ello como el interés compuesto de tus hábitos diarios. Darren Hardy ofrece varios principios poderosos que pueden guiar a cualquiera hacia el éxito financiero y personal. Aquí te voy a enseñar seis lecciones más importantes del libro, explicadas de manera que puedas entender cómo aplicarlas para potencialmente convertirte en millonario. No hay ningún adinerado que se salte el séptimo principio. No te lo pierdas. El primer principio es el poder de las decisiones pequeñas. Una de las enseñanzas más impactantes de cómo acumular riqueza es el poder de las decisiones pequeñas. A menudo subestimamos cómo las elecciones cotidianas, por más mínimas que parezcan, configuran nuestro camino hacia el éxito financiero. Por ejemplo, la decisión de ahorrar una pequeña suma de dinero regularmente, aunque parezca insignificante al principio, puede transformarse en una suma considerable a través del efecto del interés compuesto. Similarmente, optar por agua en lugar de soda no solo ahorra dinero, sino que también beneficia tu salud a largo plazo, evitando gastos médicos futuros. Estas decisiones también se extienden a la gestión del tiempo y las prioridades diarias. Tomar la decisión de leer cada día sobre finanzas o desarrollo personal puede parecer trivial, pero el conocimiento acumulado puede ofrecer profundas ventajas competitivas en el mundo de los negocios o inversiones. Los millonarios a menudo atribuyen su éxito a estos hábitos aparentemente pequeños que adoptaron de forma consistente a lo largo de los años, lo que gradualmente les permitió desarrollar una comprensión superior y habilidades mejoradas. Por ejemplo, considera a un millonario que empezó su camino dedicando tiempo cada mañana a la lectura financiera. Esta rutina matutina le permitió no solo mantenerse informado sobre las tendencias del mercado, sino también reflexionar y ajustar continuamente sus estrategias de inversión. Este hábito, combinado con la decisión de invertir regularmente una fracción de sus ingresos, podría haber sido fundamental para construir su riqueza. Para aplicar esta lección en tu vida, comienza por identificar pequeñas acciones que puedes implementar cada día. Establece metas claras y alcanzables que desees lograr. Como ahorrar una cantidad específica cada mes o dedicar tiempo a la educación financiera. La clave está en la consistencia y en la acumulación de estas pequeñas acciones a lo largo del tiempo. Al hacer esto, no solo desarrollarás hábitos financieros sólidos, sino que también te encaminarás hacia una acumulación significativa de riqueza. El segundo principio es consistencia sobre intensidad. La lección de consistencia sobre la intensidad es fundamental en el camino hacia la acumulación de riqueza. Darren Hardy, en su libro, subraya que el éxito a menudo no es el resultado de grandes actos aislados, sino de pequeñas acciones realizadas de manera constante a lo largo del tiempo. Esta idea es especialmente relevante en el ámbito financiero donde acciones como ahorrar una cantidad modesta de dinero de manera regular pueden tener un impacto más significativo a largo plazo que esfuerzos esporádicos para ahorrar grandes cantidades. La consistencia permite que el interés compuesto actúe a tu favor, multiplicando tus ahorros de manera más efectiva que los depósitos irregulares. Millonarios y financieramente exitosos a menudo atribuyen parte de su éxito a rutinas diarias disciplinadas no se dejan llevar por la pasión del momento, sino que se adhieren a estrategias bien pensadas que ejecutan consistentemente día tras día. Esta aproximación les permite construir lentamente su patrimonio de una manera predecible y segura. En el caso de las inversiones, por ejemplo, la aplicación de la estrategia de Dollar Cost Averaging, donde inviertes una cantidad fija en un activo regularmente sin importar el precio del mercado, Demuestra cómo la consistencia supera a los intentos de cronometrar el mercado, una práctica que incluso los inversores experimentados encuentran difícil de ejecutar con éxito. Además, la consistencia en la formación y el autodesarrollo también juega un papel crucial. Leer diariamente sobre finanzas y negocios o dedicar tiempo para aprender y practicar nuevas habilidades puede acumular un conocimiento considerable que aporta directamente al éxito profesional y personal. Estos hábitos podrían incluir revisar tus finanzas personales, leer sobre inversiones o simplemente asegurarte de que ahorras una pequeña cantidad cada día. La clave es mantenerse firme en estas prácticas diarias y no desanimarse por la falta de resultados inmediatos. Con el tiempo, la consistencia en estas pequeñas acciones te colocará en una posición mucho más fuerte para alcanzar tus metas financieras. Este enfoque gradual y constante en la educación y la mejora personal asegura un crecimiento sostenido que es más manejable y menos susceptible a grandes fluctuaciones en el rendimiento. Para aplicar esta lección en tu vida, considera establecer hábitos diarios que contribuyan a tus objetivos a largo plazo. El tercer principio es el momentum, el mo. El concepto de momentum compuesto es una lección esencial para entender cómo los esfuerzos aparentemente pequeños y consistentes pueden acumularse y alcanzar un punto donde el progreso se acelera exponencialmente. Darren Hardy utiliza la analogía de empujar una bola gigante para ilustrar cómo al principio se requiere mucho esfuerzo para ver cualquier movimiento. Sin embargo, una vez que la bola comienza a rodar, cada empujón sucesivo se vuelve más fácil y la bola comienza a moverse con menos esfuerzo hasta que eventualmente es difícil detenerla. Este momento es crucial porque marca el punto en que los resultados de tus acciones empiezan a multiplicarse. En el ámbito financiero, el momentum puede verse en la inversión a largo plazo. Por ejemplo, los primeros años de ahorro e inversión pueden parecer que no hacen mucha diferencia. Sin embargo, Conforme el valor de tus inversiones comienza a crecer y a beneficiarse del interés compuesto, el aumento en el valor de tu cartera empieza a acelerarse. Este es el momento en que el interés sobre tu interés comienza a sumar cantidades significativas a tus ahorros e inversiones, y es entonces cuando el momentum realmente empieza a manifestarse. Los millonarios a menudo hablan sobre la importancia de este momentum en sus trayectorias hacia el éxito. No se desaniman por la falta de resultados inmediatos, sino que siguen empujando con la confianza de que el momentem eventualmente se materializará si continúan aplicando sus estrategias de manera consistente. Esta es una lección vital, la paciencia y la perseverancia son cruciales, y los resultados significativos a menudo vienen después de periodos de esfuerzo continuo y aparentemente infructuoso. Para aplicar el concepto de momentum en tu vida, es importante no desalentarte durante las etapas iniciales de cualquier nuevo emprendimiento o estrategia financiera cuando el progreso parece lento. En lugar de eso, mantén un enfoque constante en tus metas a largo plazo y sigue trabajando hacia ellas, sabiendo que cada paso que das está construyendo la base para un momentum futuro. A medida que continúes, notarás que cada acción se vuelve más impactante y que los resultados comienzan a acumularse unos sobre otros, llevándote a un crecimiento exponencial que puede superar tus expectativas originales. El cuarto principio son las influencias, la importancia de tu entorno. Darren Hardy enfatiza en su libro la importancia crítica de las influencias en nuestra vida. Las personas con las que elegimos pasar tiempo los libros que decidimos leer y los medios que consumimos tienen un impacto significativo en nuestra mentalidad y, por ende, en nuestros resultados. Si rodeamos nuestra vida de influencias positivas y enriquecedoras, es más probable que adoptemos hábitos y comportamientos que conduzcan al éxito. Por el contrario, si estamos constantemente expuestos a negatividad o a personas que no comparten nuestras aspiraciones, podríamos encontrarnos luchando para mantener nuestro enfoque y motivación. Millonarios y personas exitosas a menudo hablan sobre la importancia de tener un círculo interno de consejeros, mentores y amigos que no solo comparten sus metas, sino que también los impulsan hacia adelante. Por ejemplo, muchos emprendedores exitosos atribuyen parte de su éxito a las redes de apoyo que han formado, donde ideas, estrategias y motivaciones son compartidas y fomentadas. Estas redes funcionan como una cámara de eco para el éxito, reforzando positivamente los comportamientos que conducen a resultados financieros y personales favorables. Además, el aprendizaje continuo a través de libros, seminarios, podcast y otros medios educativos es crucial para mantenerse actualizado con las últimas tendencias y técnicas en negocios y finanzas. La lectura, en particular, ha sido un denominador común en las rutinas diarias de casi todos los individuos extremadamente exitosos. No solo proporciona conocimientos técnicos, sino que también ofrece nuevas perspectivas y estrategias que pueden ser aplicadas en la vida diaria para mejorar los resultados financieros y personales. Para aplicar esta lección en tu vida, comienza por evaluar las influencias actuales en tu entorno. Pregúntate si estas influencias te están apoyando hacia tus metas o si están alejándote de ellas. Considera pasar más tiempo con personas que te inspiren y motiven y menos con aquellas que drenan tu energía o te desalientan. Invierte tiempo en la educación personal a través de libros y otros recursos que enriquezcan tu entendimiento y habilidades. Finalmente, Busca mentores o modelos a seguir que hayan logrado lo que tú aspiras a alcanzar y aprende de sus experiencias y consejos. Al hacer estos cambios, puedes comenzar a moldear un entorno que fomente y acelere tu camino hacia la riqueza y el éxito. El quinto principio son los hábitos, la base del éxito a largo plazo. Darren Hardy destaca en su obra que los hábitos son fundamentales para alcanzar y mantener el éxito. Los hábitos son esencialmente patrones de comportamiento que, una vez establecidos, se realizan casi automáticamente. Estos pueden tener un impacto profundo y duradero en nuestra vida, especialmente en el ámbito financiero. Por ejemplo, el simple hábito de revisar regularmente tus finanzas puede ayudarte a mantener un control sobre tus gastos, identificar oportunidades de ahorro y asegurarte de que estás invirtiendo de manera adecuada. Este tipo de vigilancia constante es crucial para prevenir problemas financieros antes de que ocurran y para adaptar estrategias que maximicen tus recursos económicos. Millonarios y personas financieramente exitosas suelen tener hábitos bien desarrollados que sostienen sus logros. No es sólo una cuestión de trabajar duro, sino de trabajar de manera inteligente mediante la aplicación de rutinas que favorecen la eficiencia y la efectividad. Por ejemplo, Muchos de ellos dedican tiempo cada semana para planificar sus actividades, establecer metas a corto y largo plazo y evaluar el progreso hacia esas metas. Este tipo de prácticas les permite mantener un rumbo claro hacia sus objetivos financieros y ajustar rápidamente su curso cuando las circunstancias lo requieren. Además, el desarrollo de hábitos saludables, extendiéndose más allá de las finanzas, también juega un papel crucial. Hábitos como una dieta equilibrada, ejercicio regular y tiempo suficiente de descanso contribuyen a un mejor rendimiento en todos los aspectos de la vida, incluyendo la toma de decisiones financieras. La fatiga y el estrés pueden llevar a decisiones precipitadas o mal consideradas, por lo que mantener un bienestar físico y mental es fundamental para cualquier empresario o inversionista. Para incorporar esta lección en tu vida, Comienza identificando qué hábitos podrían tener un impacto significativo en tu estabilidad financiera y cómo podrías desarrollarlos de manera sistemática. Esto podría incluir la configuración de recordatorios para revisar tus cuentas, dedicar tiempo cada semana para leer sobre economía y finanzas o simplemente educarte sobre principios de inversión básicos. La clave es la consistencia y la paciencia. Los hábitos toman tiempo para formarse pero una vez establecidos pueden llevar a mejoras automáticas y sostenidas en tu manejo financiero y en tu calidad de vida. El sexto principio es la responsabilidad personal, el fundamento del éxito financiero. Darren Hardy subraya que uno de los principios más cruciales para alcanzar el éxito financiero es la responsabilidad personal. Este concepto se refiere a la importancia de asumir la plena responsabilidad de tus acciones y sus consecuencias en lugar de culpar a circunstancias externas o a otras personas por tus resultados financieros. Adoptar una postura de responsabilidad personal significa reconocer que tú eres el principal agente de cambio en tu vida. Esta actitud no solo te empodera para tomar decisiones conscientes, sino que también te motiva a tomar las riendas de tu situación financiera, haciendo ajustes proactivos en lugar de reactivos. Los millonarios a menudo aplican este principio, reconociendo que sus decisiones, tanto buenas como malas, han contribuido a su situación actual. En lugar de lamentarse por inversiones fallidas o por condiciones del mercado desfavorables, analizan lo ocurrido, aprenden de la experiencia y usan esos conocimientos para mejorar sus futuras decisiones financieras. Este enfoque les permite evolucionar constantemente y adaptarse a las cambiantes circunstancias del mercado, asegurando que mantienen el control sobre su trayectoria financiera. Además, la responsabilidad personal implica establecer y seguir metas financieras claras. Esto no solo te proporciona un sentido de dirección, sino que también te obliga a estar constantemente evaluando y ajustando tu progreso hacia esas metas.